Buenas tardes, chicos de Viajando a tu Caravana. Hola. A ver, ya teníamos ganas de ver lo que vamos a ver. Os lo vamos a mostrar en primicia. Ostras. Muchos de los que venís del mundo Volkswagen estáis buscando el paso siguiente a la California. Y es la Crafter. Vamos a ver las Crafter camperizadas de un concesionario de Madrid. ¿Ah, sí? Súper chulas. ¿Estás en la playita o qué? Hostia, que te acabo. Bueno, fijaros, estamos en Comatra, en Volkswagen. Y fijaros, ¿vamos a ver estos camper? Pues no, vamos a ver otros diferentes, ¿verdad? Bueno, pues aquí estamos con Víctor de EIWA y queremos que nos cuente a ver cómo ha empezado toda esta aventura. Pues bueno, esta aventura empezó porque yo llevaba mucho tiempo como director comercial en un concesionario de Volkswagen y tenía una necesidad. Y la necesidad era que después de tantos años, pues para mí no era normal comprarme una camper o una autocaravana y no podía me la comprar de mi marca. Entonces me pongo a buscar y nadie me la hacía y no la conseguía. Entonces, bueno, pues conseguí al final que un loco soñador de una fábrica aquí en España que se dedica a autocaravanas cogiera y dijera, bueno, pues yo me arriesgo contigo y vamos a tirar para adelante con esta locura. Entonces empezamos a dibujar, pintar, tal, y salió el concepto que ahora veréis, pues que creo que es la primera autocaravana, bueno, camper en lo que es en fábrica, en un camperizador, que se anima a hacerla para intentar hacerla en línea de fabricación. Y nada, surgió todo así y creamos una marca. No creamos un vehículo, sino creamos una marca, la marca EIWA. Y sobre esa marca la idea es empezar a hacer camper y autocaravanas. Sobre base siempre de Volkswagen. No vamos a trabajar nada que no sea Volkswagen, ¿no? Porque después de 20 años yo no entendía cómo me tenía que gastar 50.000 euros en una camperización, por decirlo así, de calidad alta, pero un motor que no iba conmigo porque no era un Volkswagen. Entonces así surgió y a día de hoy pues ya tenemos la línea de camper y esperamos que a últimos de año, ¿vale?, que eso a lo mejor tirame mucho el rollo, pero creo que sí, tengamos la primera autocaravana Volkswagen. ¿Vale? O sea, Víctor, entiendo que tu proyecto es sacar vehículos camperizados de Volkswagen de serie. No va a ser el típico camperizador que fabrica medidas, o sea, son va a ser unos modelos ya predefinidos por vosotros y que va a salir de serie. Queremos una marca como puede ser Busner, como puede ser Benimar, como puede ser cualquier marca grande, empezando de abajo, pero con una gran marca, un gran motor que es Volkswagen. Y queremos en principio pues ser los únicos que haga este tipo de coche. Vale, nosotros os vimos en Barcelona, vimos la acogida que tuvisteis allí. La verdad que los modelos que llevasteis, llamó bastante la atención. Y Marisa, ahora vamos a tener la suerte de poderlo ver in situ, ¿no? Es verdad, porque en Barcelona, ¿sabes lo que pasa? Que aparte de que allí había una cola grandísima para poder ver el camper, a nosotros igual no, la gente como no paraba de saludarnos, no tuvimos la oportunidad de verlo y siempre me quedé con las ganas de ver ese camper que la gente tanto quería verlo. Entonces, la naranja. Sí. Además coincidió que era Halloween y se nos ocurrió disfrazarla un poco de Halloween con naranja, tipo calabazas y tal. Y bueno, había cola de niños para montarse dentro. Eso atraía a los mayores y luego los que no querían salir a los mayores porque le llamaba mucho la atención. Bueno, lo veréis ahora que una de las partes más novedosas es que en unas 6 metros entra un baño independiente de ducha. Entonces, bueno, pues sobre todo a las mujeres eso les encantaba, ¿no? A mí también, ¿vale? Que la idea fue en principio mía y de mi chica, ¿no? Pero a las mujeres les encantaba, claro, ¿no? Hacían así y lo típico era, miraban, hacían así y hacían, ¿cómo? ¿Sabes? Como dice, hostia, una ducha y de repente del baño, ahora la veréis, que creo que lo que más os va a gustar. Pues chicos, vamos a ver el camper, vamos a ver la furgo y montado sobre base de Volkswagen, una Volkswagen Crafter TDI 140 caballos. Esta es automática,
se hace también el manual y también en 4x4, en el 4Motion de Volkswagen. Justo, te lo iba a pedir, porque sé que los amantes de Volkswagen, el 4Motion les encanta. Y te, era la pregunta que te iba a decir. Sí, bueno, de hecho, el siguiente diseño que tenemos pendiente ya, que ya está escrito para lanzarlo, que queremos empezar a fabricarlo en mayo-junio, será sobre base de 4Motion. Sobre todo, todo el tema de surferos, gente de esquí, gente de escalada, tenéis un vehículo ahí apropiado que lo estáis demandando. Pues venga, a mí me hace mucha ilusión ver el camper, pero me hace también mucha ilusión ver una autocaravana siendo con motor Volkswagen. Último de año. Vamos a verla. Venga, vamos. Buenas tardes, chicos de Autocaravana. Os prometimos que veníamos a ver Volkswagen montado sobre Crafter. Y estamos aquí con Agustín. Buenas. Y vamos a ver la Eigua modelo Tarifa. Efectivamente, así es. Espero que os guste. Yo ya por fuera me ha encantado. Qué bonita, mira, el color es precioso. Y el diseño es genial. Como curiosidad de este fabricante es que del color que elijáis el exterior vamos a tener el interior. Qué así bonita. Que, bueno, vamos a verla. Bueno, Marisa, vamos para adentro, ¿no? Estoy deseando verla. Entonces, estas autocaravanas, el color que tenga por fuera te la combinan por dentro, ¿no? Eso es. Si te compras un camper en color azul, el mobiliario va de azul. Y en este caso, que es naranja, ¿de qué color es? ¿Naranja? Vamos a verlo. Bueno, pues fijaros, ya empezamos a ver los detalles de colores. En encimera, en... Pues efectivamente es naranja. En mobiliario. Bueno, vamos para adentro y ¿cómo la vamos a ver? De adelante, para atrás. Bueno, a ver, siéntate, a ver qué tal la cabina de Volkswagen. Pues me hace mucha ilusión porque nunca me he montado en una... En un camper, ¿no? Y que tenga motor Volkswagen. Me parece espectacular. Para mí es una de las marcas mías preferidas. Tenemos un coche desde el 2000 que no nos ha dado ningún problema. Sí. Y yo creo que es una marca muy acertada para nuestras casitas con ruedas. Sí, todos los que venís del mundo de la California y que busquéis algo más, un poquitín más grande, pues tenemos aquí las camper basadas en Crafter. Bueno. A ver, comentaros. Bueno, veis que el salpicadero es espectacular, pero luego que vamos a salir a probarla con Agustín, os voy a comentar un tema del salpicadero porque tiene un montón de tomas de corriente. Estamos en Madrid, estamos en un entorno precioso, el Cerro de los Ángeles, no sé si lo conocéis, pero hace un frío hoy en Madrid terrible. A ver, cuando tú coges el coche está congelado, pero esto no sabes por qué, Fernando. ¿Bueno? Porque lleva el volante calefactado. Ah, claro, por eso vi antes el botón este de aquí. Vale, tenemos aquí el start-stop de arranque, de anticontaminación y antipolución, y tenemos aquí el sistema de calefacción, del volante. Bueno, volante con todos los mandos integrados, de radio... Sí, para el móvil, para coger el móvil, para... Una todo, pasada. Todo. ¿Qué tal te ves para conducirlo? Fernando, es súper cómoda, ¿qué quieres que te diga? Y automática, Fernando. Esto a Marta la tiene que encantar. Sí. Bueno, yo creo que es súper, súper fácil porque estás como si estuvieses en un coche, en un Golf. Bueno, como hemos dicho siempre, de adelante para atrás. Sí. Aquí arriba tenemos ese huequecito portaobjetos. Pues es todo lo que es la parte de arriba del techo, o sea que sí, tenemos para guardar un montón de cosas, la verdad. Vale. Estoy viendo los mandos de la calefacción, que en este caso es por gasoil, y tenemos los mandos de centralita y la llave de una cama eléctrica. Ajá. Que ahora desvelaremos el secreto. Exactamente. Bueno, vamos a ver la cocina, Fernando. Venga, vamos a verla. Bueno, decir que esta unidad está en, de alquiler, o sea que si queréis probarla, podéis probarla. Arriba ya me ha ganado esta autocaravana porque mira, ya tiene su microondas, Fernando, que me parece el sitio ideal para tenerlo. Sí, al final el microondas se está imponiendo como una cosa necesaria, sobre todo para aquellos que viajan con chavales, ¿eh? Bueno, el fregadero,
Oye, está chulo, la tapa de color naranja, ¿eh? Sí, me encanta, Fernando. Esto de que le pongan el color como afuera combinado con blanco me parece precioso. Sí, queda muy chulo, muy chulo. O sea, que si yo me la compro y es azul, pues es azul y blanca. Claro. Y si me la compro rosa... Pues a lo mueble rosa, ya sabes. El camper de Barbie. Vale, pues el fregadero me parece chulísimo, Fernando. Además, es bastante grande. Sí, en color mate, es curioso. Sí. Color mate muy chulo, ¿eh? Súper original. Luego, muy bien, porque fíjate qué pedazo de encimera tienes aquí, ¿sabes? O bueno, para colocar la tele también. Sí, porque estoy viendo que tenemos allí toma de antena, toma de 12 voltios y toma de 220. Con lo cual, esa zona puede ser muy buena para llevar una tele. Vale, pues ahora la cocina tiene dos fuegos. Suficientes para un camper, es más que suficiente. Más que suficiente. Bueno, y me gusta mucho porque mira, si no tienes bastante con la encimera de ahí, tienes aquí un trozo de encimera de color naranja. Sí, queda un hueco justito para poder salir y entrar, pero suficiente, con lo cual, aun con el desplegable extendido, podremos entrar y salir del camper. Vale. Vamos a ver qué por aquí. Bueno, pues mira. Aquí tenemos para los cubiertos, lo tienen puesto así, porque ya digo, sí, que como esta es de alquiler, pues mira, aquí han puesto para los cubiertos, que luego cada uno lo ponemos como queramos. Y aquí lo que han puesto es esto, que es un escurridor. Sí, para tenemos... cuando fregamos los cacharritos, lo ponemos aquí o allí y escurrimos, vale, los cacharros. Este armario tiene poco fondo porque luego lo vamos a ver desde fuera, que hay un pequeño armarito para meter la bombona. Una bombona típica pequeña de camping para poder cocinar, claro. Bueno, aquí tenemos otro armario, también tiene bastante capacidad. Oye, me gusta lo de las puertas laterales, ¿eh? Sí, ya lo he dicho en también... algún vídeo. Que hay veces que las puertas, en vez de que suban y bajan, prefiero que sean así laterales. Yo también. Bueno, y aquí tenemos otro armario que tiene bastante, también el hueco es bastante grande para poder meter pues todo lo que queramos. Sí. Pero, mira, y tiene otra estantería aquí, ¿te has sí, fijado? Lo he visto, sí, lo he visto, tiene otra estantería. Bueno, y no hay cocina que no tenga frigo, claro. Además, fíjate qué pedazo de frigo más grande han puesto en este camper, Fernando. ¿Quieres verlo? Sí, han optado por una solución Dometic, un trivalente también, y fijaros, es un modelo intermedio, bastante amplio para un camper. Con congelador. Ah, sí, cierto, es verdad. Y ya estoy viendo debajo del frigo algo por ahí también. Ah, sí. Fíjate, no me había dado cuenta. Vale. Pues otro pedazo hueco aquí para guardar un montón de cosas. Por ejemplo, o bien despensa o bien zapatero, ¿eh? Ajá. Esto de poder dejar ahí por la noche el calzado viene bastante, bastante bien. Bueno, ¿ahora qué quieres que te enseñe? ¿Te enseño algo que me ha encantado o lo dejamos para lo último? Ahora lo vamos a ver. Quería antes primero hacer un detalle del tema de iluminación. Fijaros, sí. Lleva una iluminación sobrada, porque el plafón este que lleva en medio es brutal. La zona de comedor también va iluminada con 4 focos. Y fijaros, han optado por la tendencia de apagado, luz de noche, luz de día. Intensidad. Y regulación de intensidad. Vale, cada vez más fabricantes están optando por este tipo de lámparas, que le da un plus ahí de confort porque regulamos la cantidad de luz que queremos. Y además a ti te ha encantado, sé por qué. ¿Por? Porque es luz cálida. Es luz cálida, no me gusta la luz fría en las autocaravanas, eso es. Bueno, Marisa, hemos dicho de ver el vehículo de adelante para atrás. ¿Y qué es lo que tenemos aquí justo detrás del asiento del conductor? Pues aquí tenemos una maravilla. Es algo increíble que un camper, mira, Fernando, pueda tener este pedazo de cuarto de baño. A ver, ¿dónde tú has visto un camper que tenga separado
el baño, de la ducha y encima con mampara y todo. Y aparte, fíjate, tiene las cosas que te gustan. Aquí estantería, bueno, o... Una encimera. Encimera. Para poder apoyar ahí la bolsa de pinturas. Fíjate, el espejo tan grande, Fernando, porque es espectacular. Sí, y le da un efecto, hace un efecto de que el baño es grandísimo, como que duplica sí. El baño. Luego la ventana tan grande que tiene, me encanta. Sí, aquí tenemos el tigre. El váter, que es que algún cliente le hacía mucha gracia lo del tema del tigre, un seguidor. Mira, qué pedazo de mueble tiene. Ahora hemos metido ahí la papelerita para que no moleste, pero mira. Sí, la verdad que armario suficiente y grande. Y luego, mira, tenemos aquí un enchufe. Y la llave de luces. Bueno, Marisa, ¿y aquí termina el baño o no? ¡No! Queda lo más espectacular, Fernando. Mira, asómate. Mira qué mampara. Y mira, mira lo que hay detrás. ¡Chan! Sí, aquí tenemos la pedazo de ducha, fijaros. ¿Tú has visto qué ducha más grande en un camper? Y fijaros qué plato de ducha que tendrá 80 por 60 por lo menos. Mira, Fernando, aquí perfectamente puede estar uno duchándose y el otro utilizando el aseo. Así que... Es que a mí se me hace curioso en el tamaño de una Crafter tener este pedazo de baño con ducha sí. Separada, ¿eh? No es que han utilizado el suelo del baño para la ducha, ¿no? No, no. Es alucinante. Es que fíjate, desde aquí hasta aquí va el cuarto de baño. Sí. Ah, mira todo qué bonito, Fernando, todo... ¿Ves? Redondeadito, como a mí me gusta, todo en redondo. Bueno, ¿qué tenemos por aquí más? Bueno, vente, vente. Mira, Fernando, qué pedazo de sofá aquí, ¿eh? Tan cómodo, fíjate qué alto para relajarse. Vale. Fijaros, estas son las dos plazas traseras porque en esta Crafter sí. Se viaja detrás. Sí. Los pasajeros viajan detrás. Sí. Oye, se ve que es gigante, es que, mira, que sí. Luego te vas a ver cuando veas el vídeo y es que sí. Se ve el asiento gigante. Guau, es que fíjate, aquí para dormir una siesta, Fernando, vale. Es súper cómodo. Aquí abajo se hace cama. Sí. Y ahora mostraremos la cama de arriba. Pero, ¿qué tenemos aquí? ¿Esto qué es? Pues aquí tenemos otro mueble. Mira, aquí también puede ir una televisión, si quisieras, ¿eh, Fernando? Sí, lo que pasa es que ahora veremos lo que baja ahí. Bueno, ahora veremos lo que baja ahí. No quiero decir nada bueno, más. Bueno, ven para acá. Venga. Mira, aquí tenemos un pedazo de armario. Bueno, pues según lo que tú quieras meter. Porque mira, si quieres meter ropa larga, pues puedes quitar esta estantería. ¿Sabes? Sí. Y si no, pues mira, aquí pones tu ropita, que la puedes también poner doblada, colgadita, y puedes poner jerseys y tal, que tienes bastante espacio para guardar. Y luego, hay también bastante espacio debajo de lo que son los asientos, ¿vale? Sí. Todo esto es hueco de almacenaje. Sí. Vale. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí arriba, Marisa? Vamos a verlo, ¿no? Pues venga, vente para acá. Os dijimos antes que encima de cabina... Tenemos una llave, vamos a activarla y bueno, pues ahí tenemos. ¡Madre mía, qué pedazo de cama! Sí, hay que quitar los cojines de atrás para sí. Bajarla del todo, por eso no la he bajado del todo. Vale. Pero fijaros qué pedazo de cama doble. Uy. A lo largo del vehículo. Sí. En vez de que sea transversal. Bueno, ¿te has fijado, Fernando, el colchón, que es de pie? Ah, no me había fijado, es verdad. Fíjate. ¿Y te has fijado en otra cosa? Para que veas que son detallistas aquí. ¿El qué? Mira la costura de qué color es. La costura naranja, claro. Como mola, que sí, me encanta. Todo blanco y naranja. Bueno, vamos a subirla. Allí tenemos una lámpara, que no te has fijado, ¿eh? Ah, no me he fijado, o sea que hay tenemos una ahí lámpara, iluminación sí. Nocturna. Sí. Qué guay. Bueno chicos, vamos ya encima de la Volkswagen, de la Crafter, con nuestro amigo Agustín, con Marisa aquí de copiloto. Fernando, vamos a ver. Estoy por quitarle a Agustín y me... ¿Quieres conducirla? Bueno, ahora dentro de un rato. Bueno. A la vuelta, pero Fernando, a mí lo que me encanta, fíjate qué salpicadero tan bonito tiene esta... Autocar, o sea, este, sí, camper, este camper, ¿no? Vale, nos salimos del típico salpicadero de Citroën, de Fiat, de Peugeot. Esto es otra liga, es otro mundo. Fijaros, parece que estamos a bordo de un Golf. Para que se den idea, la estética que tiene es brutal.
Para los que somos tan chorras de la electrónica, comentaros que lleva toma eléctrica aquí, toma eléctrica de 12 voltios aquí, toma eléctrica justo aquí debajo, al lado del freno de mano, fijaros, tenemos otra toma de 12 voltios. Allí al lado del salpicadero, al lado de Agustín, tenemos toma de 12 y de USB. O sea, no será que no podamos poner GPS o dispositivos o lo que sea. Lo que me ha encantado también es la pantalla. Está tan grande para marcha atrás, Fernando. Se ve perfectamente. Sí, hay en algunas que no se ve muy bien la pantalla. Pues en esta se ve genial. Bueno, comentaros que son 140 caballos con versión de caja de cambio en modo automático y que, bueno, la estética ya os comento que es increíble. El salpicadero, súper chulo, creo que es un pelotazo la estética de este vehículo. Bueno, fijaros la parte de arriba, que tenemos ahí todo portaobjetos. Muy chulo, al estilo de la Ford. Bueno, y como os digo, la estética que tiene para mí es de las mejorcitas ahora mismo de las cabinas. Bueno, fijaros, ya nos ha podido la noche. Fijaros la cámara marcha atrás que tenemos allí. Fijaros que esta unidad de alquiler viene con portabicicletas. Y dentro tenemos una pequeña zona de almacenaje, que ahora no podemos ver porque la tenemos aquí ya en el parking y no podemos abrirla, pero tiene una pequeña zona de almacenaje. Es muy bonita, esta furgo, Está muy bien. Los colores así en negro y naranja, me encanta. Sí, el rollo que le está dando Eiwa a este modelo está súper chulo. Bueno, Marisa, ¿qué te ha parecido el camper? La verdad que me ha sorprendido muchísimo. A ver, es súper espacioso, es muy alto para las personas que sean altas, a mí me sobra bastante. ¿Y tú cómo te puedes mover bien hasta esta parte que es más baja de la cama? La altura que tiene el camper interior es más que suficiente, la verdad que es bastante alto. Puntos a favor, bueno, motor Volkswagen, motor Crafter. ¿Tú que la has conducido para venir para acá? ¿Qué? Bueno, es espectacular, parece que estás llevando un turismo, o sea, no te da sensación de llevar un vehículo de estas dimensiones. Como si llevases un Golf, ¿no? Sí, da la sensación eso de llevar un Volkswagen Golf o una cosa así. Puntos a favor en cuanto al tema de cabina. A ver, llevamos los dos asientos con amortiguación, con lo cual los viajes ahí es como ir en una mecedora. Es súper comodísimo. El volante calefactado. Volante calefactado. Lleva un pack de audio que podemos poner el... No lleva navegador como tal, pero con el navegador del móvil, a través de un sistema Mirror, podemos poner el navegador en el sistema multimedia. La verdad que es espectacular. Es automática. Automática. Súper cómoda para... Tiene un push, tiene un empuje que no veas. Luego la pantalla para la cámara marcha atrás a mí me ha parecido espectacular porque se veía genial. Sí. El único pero que le he visto a este camper, ¿sabes cuál es? A que sí sé lo que me estás diciendo. A ver si te das cuenta, dime. La intimidad. Que no hay cortina que separe la cabina de... Vale, de es... la... Una chorrada, porque en verdad es una chorrada, es una tontería. Pero es verdad que le faltaría este plus, ¿no? Que al final pone una cortina, que es un riel y ya está, hay una cortina, una chorrada, para que no se vea desde fuera. No pasa nada, se lo decimos a Víctor y seguro que la próxima ya lo tiene puesto. Y por lo demás es brutal, calefacción por diésel, por gasoil... El cuarto de baño, Fernando, es espectacular. El cuarto de baño para un camper es brutal, bueno, es gigante. Este sofá, ¿qué me dices? ¿También vale un camper tener este pedazo de sofá? Sí. Estos cojines y esto de aquí se quita para que baje la cama, como vimos antes, no la desplegamos del todo, pero... Pero tú has visto qué grande, es que fíjate, podemos estar aquí enfadados, que cada uno está en su sitio. Sí, el asiento de atrás es brutal. Bueno, chicos, ¿qué? Está molado, ¿no? Me ha encantado, es preciosísima, Fernando. Es una pasada, la verdad que es un vehículo a tener en cuenta. 50 y pocos, sí, o sea que está en precio, está en preciaco. Sí.
para la motorización que lleva, ¿eh? Es Volkswagen, Fernando, una de las marcas favoritas mías. Y bueno, comentaros que esta unidad en concreto, si la queréis probar, la tienen la posibilidad de alquilarla, ¿eh? Sí. O sea, que ponéis en contacto con Eigua y podéis alquilarla y probarla y veréis qué bicharraco. Bueno, es que hay tantas cosas nuevas y tantas cosas que os tenemos que contar de la marca, si hay novedades, ¿eh? Hay novedades. Súper interesantes. Solo comentaros que en el próximo vídeo de Eigua os comentaremos un tema sobre emisiones de contaminación cero o prácticamente cero. Sí, donde vas a poder ir a todas las ciudades que tú quieras y aparcar en el centro de la ciudad porque tenemos preferencia. Bueno, chicos, que espero que os haya gustado el vídeo y como decimos siempre, nos vemos en la carretera y no os olvidéis de saludar. Hasta luego, dar a like y suscribiros.